dándolo todo. Ay, espero de verdad tengas un día maravilloso. Hoy te traigo un video espectacular y vamos a hablar de levantamiento de glúteo, así como de aumento provisional del mismo a través de la técnica de la hamaca o de la toalla. La temperatura fría en el cuerpo puede ayudar a poder tensar el músculo en el momento y ayudarnos a levantarlo a través del fortalecimiento con la toalla. Para este video me va a ayudar mi mamá. Básicamente ya tiene el tipo de glúteo que vamos a trabajar el día de hoy, que se le llaman glúteos caídos, y no tiene que ver determinantemente con la edad. Pero lo que yo quiero que comprendan en este video es que este tipo de glúteos es una forma. En la parte del glúteo bajo se encuentra concentrada la mayor cantidad de volumen del glúteo. Es decir, hay muchos tipos de glúteos. Están los glúteos altos, en donde el volumen del glúteo se concentra en la parte alta del glúteo. Mi mamá le llama glúteo de avestruz porque está muy alta la nalga. Y también hay glúteos de melocotón, en donde el volumen se concentra en el glúteo medio. Pero tenemos este glúteo en forma de pera, en donde el volumen se concentra en la forma baja del mismo. Y normalmente este tipo de personas tienen las famosas pistolas, ¿ok? O las famosas chaparreras. Y esto va a depender de la genética. Mami, ¿tú toda la vida has tenido este tipo de cuerpo? Toda la vida. Las caídas. Se llama la técnica de la hamaca, ¿ok? Que básicamente se trabaja con una toalla fría para poder tensar los tejidos y ayudar al músculo a que esta línea no se haga infinita, se pueda levantar tantito, ¿ok? Podamos ayudar a tensar el tejido y que el glúteo se mantenga un poco más firme. Ok, manas, voy a estar utilizando un pedazo de hielo aproximadamente como esto. Puede ser más pequeño siempre y cuando puedan sostenerlo muy bien. Ustedes pueden hacerse este masaje. Les voy a mostrar cómo hacerlo con mi mami. Es muy importante que manipulemos y no dejemos 30 segundos por mucho tiempo el hielo, porque puede llegar a quemar al igual que el calor. Yo quiero que sepan también otra cosa importante, y es que lo deben de hacer sin la ropa. Eso es muy muy importante, chamacas, porque el hielo va a entrar en mejor contacto directo en la piel, se siente mucho más a que con la ropa. Yo no puedo tener a mi mamá aquí en choninos porque me censuran este video. El hielo lo que hace directamente al entrar en contacto con la piel, ¿ok?, es tensarlo. Cuando hay mayor interacción de hielo con la piel, lo que hace es que el músculo se endurece. Y lo que vamos a hacer es concentrar bien el hielo en todo el glúteo y concentrarlo principalmente en la zona baja, ayudándonos a realizar con el mismo hielo un masaje de subida. Es una C, chamacas. Al revés. ¿Ok? Eso es. Se siente, ¿verdad?, mucho más frío. Muy, muy, muy frío. Y se va a sentir automáticamente cómo se siente más endurecido. Se tensa, así es, se tensa. Tiene muchísimos beneficios el hielo en la piel. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que el hielo puede hacer, por ejemplo, en nuestra piel, pero en este caso es en la tela, cómo se pegan las partículas, ¿ok? Porque están endurecidas, ¿ok?, al hielo debido a la alta temperatura. Básicamente algo similar va a suceder en nuestra piel. No sé si ustedes pueden ver, pero yo ya siento, se los juro, llevamos un ratito nada más, más endurecido este glúteo, y eso que no lo estoy haciendo directo. ¿Lo sientes, mami? Hasta las... Pues no es así que para exagerar, pero hasta siento que esta la tengo más arriba y esta más abajo. Esto va a ayudar al volumen en el glúteo, que va a ser momentáneo. Esto lo pueden hacer antes de un evento, lo pueden hacer, por ejemplo, complementario a lo que yo ya les había dicho, chicas, ¿ok? No tiene que ser una solución, porque el glúteo, la única forma de endurecerlo y de levantarlo es a través del ejercicio. Pero esta técnica nos va a ayudar a complementar lo que ya están haciendo con el ejercicio y la alimentación. Pero preferentemente siempre les digo, concéntrenla en la parte baja, porque es la zona donde queremos endurecer, queremos reforzar, levantar. Y ahora me voy con la famosa técnica de la toalla. Continúo con el otro lado para que podamos mantener el glúteo parejo, sino uno abajo y uno arriba. Terminé de hacer los ambos lados y acabé de sacar la toalla del refri. Yo estoy ocupando una bien viejita que tengo, está helada, chicas. Aquí tenemos la toalla súper fría, la acabo de sacar del congelador, chamacas, ¿ok? Quiero que sepan que debe de estar lo más congelada posible. Yo la metí hace como media hora, pero si lo pueden tener más tiempo, durante toda la noche, mucho mejor. Se va a congelar, se va a poner dura. Recuerden que lo frío al contacto, ¿ok?, por la transferencia de calor, se empieza a templar. Con la ayuda de lo que ya le proporcionamos, vamos a hacer levantamientos con la toalla. 1, 2, 3, 4, abajito de la nalga, eso es. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer esto 100 veces. Nos podemos ir de 10 en 10 o de 20 en 20. Ok, continuamos una serie más. 1, eso es. 2, lo podemos mantener 3 segundos. 3, bajamos. Eso es. 4,
5, 6, eso es, 7, 8, 9, 10, y descansamos unos segundos y volvemos a repetir. Mantenemos de nueva cuenta la toalla con el glúteo arriba. Después de esas 100 repeticiones, vamos a hacer patadas para atrás, ¿ok? 1, junto con la toalla, 2, porque eso nos va a ayudar a concentrar más el músculo, 3, 4, 5, presionando el glúteo, 6, 7, 8, 9, 10, la otra pierna. Eso es, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Perfecto! ¿Duele, madre? ¡Ay, ¿duele chamaca! El glúteo? Les va a doler hasta el último pliegue. Se ve, no nada más se siente. Se ve, funciona a la perfección. De verdad, es buenísimo. Si yo la nalga la siento hasta acá. O sea, por lo frío. Por lo frío, así es, por el tejido. Siento la nalga tensa. Así es. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Es decir, vamos a hacer 100 patadas para atrás. Así como lo hicimos 4 veces más. 10, 10, descansamos. 10, 10. 5 veces hasta llegar a las 100 repeticiones en total junto con el levantamiento de toalla. ¿Cuánto nos va a tomar esto, chicas? 5 minutos, no más, se los prometo. Y los resultados van a ser increíbles. Quiero que vean el glúteo y les voy a dejar el antes. De verdad, se nota. Siente que me hace así la nalga. Sí, sí, pues es que el frío lo que provoca es el entumecimiento de la zona, ¿ok? El endurecimiento. Esto lo pueden hacer de 3 a 4 veces por semana y de verdad van a tener un cambio impresionante. No solamente... Eso, hasta arriba. Esto no solamente va a ayudar al volumen y va a ayudar al levantamiento, sino a la apariencia de la piel. Si eres de las que sufre de celulitis, el hielo va a ayudar muchísimo a poder tensar o destruir los tejidos adiposos a través de la manipulación del hielo. Puedes hacerlo incluso desde las piernas hasta el glúteo y vas a tener mejores resultados. Importantísimo que la toalla se mantenga fría durante todo el tiempo, así que mi recomendación es siempre tener 2, ya que la toalla es muy fácil de que se enfríe por el calor del cuerpo. Leo, mami, gracias. Ay, no, qué bárbaro, a conquistar. Un algón de impacto. Gracias, chamacas, nos vemos en un próximo video con las alitas. Bye, bye. Mira, acá siento lo que está tensado acá. Es que se nota, madre, y se nota mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.